Un diario alemán descubrió que aunque en su país es prohibido vender armas a Colombia o a cualquier país en conflicto armado, la Policía Nacional usa armas hechas en Alemania. Ignacio Gómez. Carolina, las nuevas pistolas de la policía no fueron compradas a Alemania, sino de gobierno a gobierno en Estados Unidos. Razón por la cual los autores de este fraude toca buscarlos en las oficinas públicas de Estados Unidos. Una ley alemana le prohíbe a las empresas de ese país vender armas a países con conflictos armados activos. Colombia está mencionada en la prohibición, habida cuenta la actividad de los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes. Sin embargo, las armas de dotación oficial de la Policía Nacional son alemanas. La historia fue descubierta por reporteros del diario Süddeutsche Zeitung, que vieron en la internet este video que daba cuenta de la recuperación de unas armas robadas a la policía. Allí pudieron identificar el número serial del arma y determinar que esta efectivamente había sido fabricada en la planta de Zitzauer en Alemania. El Ministerio de Defensa, consultado sobre la transacción fraudulenta que denunció el periódico alemán, expidió un pronunciamiento. Tenemos completa tranquilidad porque la compra se hizo legalmente de gobierno a gobierno. Si hay alguna explicación que darle a Alemania, esta será de Estados Unidos. De hecho, nunca hubo negocio entre alemanes y colombianos. Las armas se adquirieron por convenio de gobierno a gobierno entre los ministerios de defensa de Estados Unidos y Colombia a través del fondo oficial FMS, Foreign Military Sales. Sin embargo, el fondo FMS de Estados Unidos está establecido para vender armas norteamericanas y a este también le está prohibido financiar negocios de equipo militar de otros países. Luego de la publicación, la Fiscalía Alemana inició una indagación de la que podría resultar una investigación criminal contra los ejecutivos de la Zitzauer, que habrían enviado a Estados Unidos tales armas a sabiendas de que su destino final era la policía colombiana. Operación que habrían repetido para abastecer a otros países con conflicto armado. Pero también tendrá que investigar la Fiscalía de Estados Unidos, pues fueron militares de ese país quienes expidieron una declaración falsa, según la cual las armas exportadas a Colombia habrían sido fabricadas en su planta de New Hampshire, Estados Unidos, y así hacerle el quite a la prohibición alemana. El defensor del pueblo le pidió al director de la policía que pruebe en su cuerpo y en el de él las pistolas eléctricas con las que quiere dotar a la fuerza. Carlos Cárdenas. Carolina, un famoso neurólogo asegura que esa arma tiene un riesgo potencial, pues puede generar en su blanco desde una falla cerebral hasta una renal. El 6 de agosto de 2013, el artista barranquillero Israel Hernández estaba haciendo un grafiti en una calle de Miami, Estados Unidos. Un policía intentó inmovilizarlo con una pistola taser de electricidad, pero el joven falleció de un paro cardíaco. Pero el oficial en ese momento tiene que hacer una decisión. Las opciones que tenía era disparar su taser o arrimarse contra él físicamente. With immediate backup shot. El taser es un producto de la firma Taser International que dispara dos agujas cargadas con 50.000 voltios, pero que, según el fabricante, genera solo 400 voltios y máximo 5 miliamperios cuando impacta a una persona, controlándole únicamente los músculos motores. Pero según expertos, estas armas pueden causar la muerte, porque en operativos policiales los impactados suelen estar bajo efectos de licor, drogas o hiperexcitabilidad neuronal. Pueden producir, desde el punto de vista neurológico, hemorragias cerebrales, estados confusionales y convulsiones. A nivel de columna vertebral, alteraciones en la médula. El taser puede ser letal. Así quedó claro en un comunicado publicado en 2005 por su fabricante Taser International. Esta arma también fue rechazada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y por Amnistía Internacional, que en un informe publicado en 2007 reveló que en los 5 años anteriores murieron 269 personas por disparos con taser. A pesar de la reciente historia del grafitero en Miami y de las advertencias de las organizaciones de derechos humanos, la policía colombiana empezará a usar estas armas. Una muy crítica editorial del ex vicepresidente Francisco Santos terminó siendo un vaticinio. En noviembre de 2011, Pacho propuso detener a los universitarios manifestantes con pistolas eléctricas. Les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siquen y se lo llevan arrestado. Hoy en Bogotá, Medellín y Cali, la policía tiene en su poder 300 pistolas eléctricas Taser X2. The Taser X2.
La preocupación por estas peligrosas armas en manos de policías colombianos hizo que el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, propusiera pedirle un concepto a medicina legal para confirmar el grado de letalidad de los taser, probando una descarga en su cuerpo y también en la humanidad del general Rodolfo Palomino. Al menos, eso le propuso el defensor al director de la Policía Nacional. Algunos miembros de instituciones, entre ellos la misma Defensoría y otras instituciones, pues hagamos la prueba formal de la utilización y de las posibles consecuencias. 300 policías están siendo entrenados para usar los polémicos aparatos.